Mallorquinistas, es un lujo, es un honor, ya le veis aquí en pantalla, saludar al mítico portero del Real Mallorca, Carlos Ángel Roa. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por esta posibilidad de hablar con toda la gente mallorquinista. Bueno, lo que te comentaba ahora, ¿no? Contentos de hablar contigo, de volver a verte, aunque sea pues a través de la videollamada que utilizamos tanto, ¿no? En estas semanas de confinamiento. Hemos puesto en marcha pues esa votación para elegir el 11 histórico del Real Mallorca y bueno, la afición que es soberana, ya lo sabes, te ha elegido a ti como el mejor arquero, como el mejor portero. No sé qué primeras sensaciones te vienen. Las sensaciones, obviamente, que son de emoción, primero porque ya pasó muchísimo tiempo de todo lo que ha transcurrido, toda esa historia que hemos compartido juntos en su momento en mi carrera deportiva como jugador. Maravillosa carrera, maravilloso momento en el Mallorca, y que todavía te recuerden y todavía de alguna manera recuerden tu nombre, el pasar por ahí por el club. Y sobre todo las personas que son las que en definitiva son las que dicen la verdad en cuanto a sus jugadores, los gustos y todo eso, para mí es un placer. La verdad que me emociona porque es muy bueno, porque quiere decir que las cosas que hice ahí fueron buenas y sobre todo el hecho de saber de que hay buena gente. Entonces eso para mí es un orgullo, un placer. Y una satisfacción grandísima que después de tantísimo tiempo todavía sigan pensando en uno. Eso me produce una felicidad enorme. Vamos a hablar de por qué, evidentemente, te recuerda la gente, pero primero me gustaría pues explicarle a la gente que no lo sepa, ¿no? ¿Dónde está ahora mismo, en qué punto del mapa está ahora mismo Carlos Roa? Estás, bueno, sigues siendo uno de los hombres de confianza del entrenador, de Matías Almeida, con quien empezaste en River Plate. Actualmente estáis en la Major League Soccer, ¿no? En el San Sí. José Earthquakes, los terremotos Perfecto. de San José, la costa oeste, ¿no? De Estados Unidos, cuéntanos. Sí, la verdad que sí, un lugar muy lindo. La verdad de que nosotros como grupo de profesionales, cuerpo técnico, nunca tuvimos la oportunidad de venir aquí. La mayoría de nosotros que digamos, de este cuerpo técnico de Matías, que fuimos jugadores de fútbol, la verdad que nosotros nunca vinimos para estos lados a jugar. No conocíamos mucho de esta liga y sin embargo, bueno, al estar pegado acá a México, sobre todo el año que tuvimos en Chiva, pudimos aprender muchísimo y bueno, y acá estamos, un gran desafío de por medio. La primera temporada no fue muy bien, estuvimos a un partido de clasificar para la liguilla de campeonato del torneo acá de la MLS, pero el equipo hizo una campaña enorme, fabulosa y bueno, y después de esta temporada, que esta temporada iba a ser nuestro segundo año aquí. Bueno, pasó lo que todos sabemos y nada, pero bueno, acá San José, en la zona de San José, California, es muy lindo, hay muchas playas cerca, a 1 hora de distancia, uno pudo recorrer, lo poco que pude recorrer, evidentemente de que es lo que te muestra Estados Unidos cuando ves sus películas, sus informes, real, todo muy organizado, todo muy, viste, ordenado, todo señalizado, y bueno, creo que eso es bueno, es importante porque obviamente es otra cultura totalmente diferente a la nuestra, a la latina, a la sudamericana, y de todo esto obviamente que se aprenden cosas buenas. Sois bueno, el rival, ¿no? De Los Ángeles Galaxy, ¿no? Sí, el año pasado le ganamos los dos Bien, partidos bien. que le jugamos con Zlatan, con un Sí, gran con jugador Zlatan. como tenía el año pasado Zlatan Ibrahimovic. La verdad que sí, por eso te dije, sí, tuvimos una temporada muy buena, muy satisfactoria, tuvimos una serie de partidos impresionantes, pero el final nuestro no fue lo mejor porque en el final del campeonato el equipo prácticamente no pudo conseguir puntos o puntuar porque perdimos casi muchos partidos seguidos y bueno, y en eso sí, la verdad que estamos un poco en deuda porque obviamente podríamos haber terminado mejor, pero en el global de lo que fue el trabajo en toda la temporada, en todo el año, fue muy bueno. Carlos, vamos ya con esos recuerdos, ¿no? Esos buenos momentos en la etapa del Mallorca. Justo, bueno, te veo muy activo también en redes sociales, Instagram sobre todo, y vi que pues estos días, ¿no? Aficionados del Mallorca te recordaban esa final de la Copa del Rey
con el Mallorca en Mestalla ante el Barcelona. Se acaban de cumplir 22 años ya, parece que pasó ayer, pero han pasado 22 años. Todavía nos seguimos preguntando, y el otro día lo hablábamos con Jovan Stanko y también, ¿cómo no entró aquel penalti? Es verdad, es inexplicable, porque toda la noche era, digamos, favorable a de que vos decís, bueno, esa noche es nuestra por muchas situaciones que se presentaron inclusive en el partido, muchas sensaciones que uno, a medida que va jugando el partido, pues te vas dando cuenta del desenlace y de lo que puede llegar a pasar al final. La idea, obviamente, que no era llegar nunca a los penales, sino ganarlo en pleno cancha. Si nosotros estábamos jugando bien, no estábamos jugando mal, teníamos en Barcelona enfrente un gran equipo, el mejor de la historia en ese momento cuando nos tocaba jugar, una delantera muy temible, un mediocampo difícil, atrás la defensa complicada, entonces el partido también fue un poco cerrado porque terminamos empatando y porque, bueno, tuvimos el desenlace de los 30 minutos después de la tira de los penales, así que yo creo de que hubo muchos condimentos, muchas cosas, situaciones que te marcaban, es decir, que si llegábamos al penal, yo la verdad que si llegábamos a los penales yo me tenía una confianza terrible porque venía bien en la parte afectiva, en la psicológica, un montón de cosas que apuntaban de que, aparte inclusive, estaba bien el equipo, más allá de las dos expulsiones, porque no fue fácil en un momento del partido cuando nos expulsan al Mencho y nos expulsan a Quique Romero, fue difícil, y digo, pucha, nos expulsan a los dos tipos, aguantamos, jugamos la prórroga, aguantamos y vamos a los penales, y bueno, digo, ya está, esto tiene que estar acá se va a definir. Pero bueno, después del desarrollo de lo que fue los penales, viste, todos lo sabemos, y las circunstancias, voy a decir, pucha, ¿y qué sucedió? Y bueno, evidentemente de que no era nuestra noche para ganarlo, más allá de todo el reconocimiento, más allá de todo el esfuerzo, más allá de todo, evidentemente que no pudo ser. Y eso sí es lo que a uno lo pone mal, ¿por qué? Porque bueno, si obviamente, si hubiésemos ganado, hubiese sido totalmente diferente el tema después del partido, ¿no? El desarrollo y todo lo que hubiese significado para ese equipo y para la gente, todo, haber ganado ese momento. Aunque después, obviamente, todo pasa y después, obviamente, me parece que el Mallorca termina ganando una Copa del Rey. Sí, señor, en el 2003. Claro. Sí, bueno, sí. Ahí está, era ese el momento por ahí. Ahí está. Es decir, las cosas no suceden porque suceden, yo creo que todo tiene una causa. Pero nosotros tenemos que estar orgullosos y satisfechos por el hecho del rendimiento del equipo, de la predisposición de la gente para prepararse y acompañar, viajar todos en masa. Digamos, fue fabuloso. ¿Por qué? Porque te digo yo, después de tanto tiempo que pasó y nunca he hablado de esto tampoco, empiezo a hablar un poco de todo este tema y de lo que es, como vos dijiste, recordando algunas cosas que pasaron en mi carrera futbolística y sobre todo en esta situación que nos toca vivir todo el mundo, digo, pucha, después de más grande, cuando uno ya se hace más mayor y va pensando en todo, yo no pude disfrutar de todo eso. Es decir, yo era jugador, yo lo único que pensaba era ganar, 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 y el éxito, y ganar, y responder bien los trabajos, el entrenamiento, estar en la selección. Es decir, no me puse a detener y decir, pucha, fue importante lo que se hizo. Fue realmente algo especial que quedó grabado en la generación que participó de ese partido, de ese campeonato, de ese equipo. Y pucha que se me pone la piel de gallina porque realmente hoy en día sigo recibiendo afecto terrible a través de las redes sociales, que eso es algo fabuloso que nos permite, más allá de la distancia, comunicarnos y de última con los jugadores o con algunos de ellos, saludarlos, ver cómo están, cómo se encuentran y tener la satisfacción de en algún momento recordar nuestro paso por ese equipo, por ese año, por esa temporada. Y bueno, y se te llena la piel, viste, se te pone la piel de gallina, los ojos medio vidriosos, porque fue una temporada impresionante con ese grupo de jugadores y ese cuerpo técnico. Hablabas ahora un poco de la gente, ¿no? De cómo recuerdan, y es verdad, ¿no? Que el Mallorca ganó la Copa del Rey en el año 2003 con aquel equipo en el que estaba pues, un monstruo como Samuel Eto'o, pero es verdad que mucha gente, pues no quiero decir que recuerde más, pero esa final perdida, creo que lo ha dicho Cooper en alguna ocasión, el Barcelona se llevó la Copa, pero el Mallorca la ganó aquel día. Sí, sí, a ver, el consuelo te queda del hecho de saber de que, todavía sigo pensando de que no, que tendríamos que haberla ganado, pero a mí no me consuela el hecho que se la lleve Barcelona, la verdad que no, hoy en día no me consuela un carajo, me fastidia,
pero ya ocurrió, ¿entendés? Un hecho que ya trascendió y ya ocurrió. Lo que a mí sí me llena de satisfacción y puedo aceptar es el hecho de que se hizo todo. Es decir, el proceso desde cuando nosotros empezamos el primer partido de esa copa, el disputarlo, los equipos que nos enfrentaron fueron equipos complicados, difíciles, que nos costó muchísimo, y todo el proceso, sabemos todos nosotros los que vivimos esa situación, fue difícil, complicada, pero a la vez pudimos sortear todos esos obstáculos y llegar de una manera, de una manera jugando a la final y frente a un equipo que a los papeles era el favorito sin ninguna duda. Y sin embargo, le pegamos una pasada, se asustaron bastante, porque realmente se asustaron bastante, pero en definitiva, creo que para la gente del Barcelona era una copa más, porque estaban acostumbrados a ganar copas, ¿entendés? Pero creo que todos quedó en esa gente, sobre todo los hinchas de los Barcelona y todo eso, dijeron, pucha, estos muchachos cabrones, me hicieron transpirar, ¿eh? Porque casi, casi estuvimos ahí para ganársela. Así que yo creo que esa es la gran satisfacción. Es decir, el hecho de haber dejado todo, la gente se veía que el equipo dejó todo, estábamos después del partido, más allá del recibimiento del Rey, que nos entregó las medallas, todo, la verdad que nosotros estábamos quebrados, yo estaba mal, realmente me sentía muy mal, porque habíamos hecho todo, y sin embargo no se dio, pero bueno, con el tiempo pude, digamos, analizar y tranquilo, y sacar mis conclusiones, y tranquilizarme, porque obviamente no deja de ser un juego y no deja de ser un partido también. Hablabas un poco de los penales, ¿no? Los penaltis, decías que tú estabas muy tranquilo porque tenías mucha confianza. Bueno, quedó muy claro porque paraste 3. Yo no sé si hay muchos precedentes de que un portero pare 3 penaltis en una tanda de una final y encima marque 1 a Rugés. O sea, es que aquello fue... Sí. Todavía nos sorprende, ¿no? Sí, hubiese sido hípico, hubiese sido algo realmente histórico el hecho de decir si se daba el resultado, si se terminaba con el resultado de la victoria, porque la verdad, sí. Había atajado 3 penales importantes, había convertido el mío, y bueno, solamente faltaba un poquito más de, qué sé yo, así de parte de mi compañero, porque inclusive nosotros erramos 4, es decir, había que errar 4 penales también. Y no es que todos los atajó Gés, ¿entendés? Es decir, cerraron porque cerraron, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, la verdad es que bueno, tenía que pasar eso, que si ya estaba marcado de alguna manera de que tenía que ser así y bueno, y nada más. Es algo insólito lo que pasó porque obviamente todos teníamos una confianza ciega en lo que es los penales, porque también lo veníamos entrenando, es decir, no es que no se venía entrenando, no es que se hizo algo porque se improvisó, lo pateaba esto y lo pateaba el otro, no, era específicamente que el tipo que mejor pateaba los penales haga la definición. Y vos decís, puta, Stankovic, el mejor jugador tuyo, el mejor que le pega como los dioses, que le pega, que venía haciendo goles, que jugaba una barbaridad y que entrenaba, y lo erró. Y bueno, y sí, eso te demuestra que es humano también y que puede errarlo. Creo que es una gran reflexión y una enseñanza para todos nosotros. De alguna manera algo tiene que sacar uno de todo eso, ¿no? Y creo que nos enseñó mucho también ese partido a todos los jugadores, seguramente. Porque tú ya le habías marcado un gol a Chilaver de penalti, es decir, que tú ya lo tenías, sí. Ya lo tenías entrenado, ¿eh? Sí, yo venía entrenando, yo, es decir, en el pleno campeonato, nosotros estábamos jugando el campeonato, obviamente, de liga, ahí con el equipo, y obviamente que se entrenaba, porque no es fácil, es decir, no es fácil cuando te cruzas del campo, viste, que recorres esos 70 metros para llegar al campo rival, las tiemblas te empiezan a temblar, te empiezas a ver la gente, es decir, las situaciones cambian. Mientras, en cambio, si vos lo entrenabas más allá de la capacidad o la personalidad que uno pueda tener o el jugador pueda tener, vos tenés cierta tranquilidad porque vos lo estás entrenando, vos estás afilado en ese sentido. Yo lo venía entrenando también, Cooper lo sabía, que yo iba a patear penales porque fui el primero, uno de los primeros que levantó la mano, yo lo pateo, no olvídate. Y bueno, y se dio así, y por suerte, bueno, lo pude hacer también, como también lo podía haber errado, pero bueno, lo pude hacer y más satisfacción y más alegría para mí, seguramente, sin ninguna duda. Carlos, y luego la siguiente temporada, es decir, estamos hablando de un año también histórico, la 98-99, pues primero empezamos ganando la Supercopa de España al Barcelona, por fin le ganamos ese título al Barcelona. Terceros en Liga, una clasificación histórica que no se ha repetido para el Real Mallorca, la final de la Recopa de Europa, evidentemente, que también tenemos esa espinita clavada. Tu trofeo Zamora, ¿qué más se podía pedir? Por eso, es decir,
Vos fijate lo que realmente vivió ese grupo, ¿no? Ese grupo a la orden de Beltrán, porque me parece que Beltrán era, ¿no? Sí, Bartolomé señor. Beltrán era el presidente. No, me acuerdo que ese tipo la cara cada vez que entraba al vestuario y hablábamos con ellos, la satisfacción, la alegría que tenía, porque nunca pensó, inclusive en las circunstancias que estaba el equipo. Es decir, era muy fuerte, porque vos analizás, veníamos esa temporada, el primer año nomás, donde ya jugamos el tema de la final de la Copa Rey, el equipo había ascendido, es decir, vaya tela tenía el equipo había ascendido, y a partir de eso, del ascenso, se reforzó con más jugadores, y bueno, y Cooper le dio forma a ese equipo, y el equipo respondió, porque no empezamos bien la liga, empezamos ahí, medio mal. Sí, y, ya empate, Y ya estaban hablando que Cooper se podía ir y qué sé yo, hasta que me dijo un partido importante, que no recuerdo qué partido, y bueno, de ahí empezamos a ganar, a empatar, a ganar, y prácticamente muy pocos partidos se perdían. Se empataba o se ganaba. Y bueno, y como te decía, creo de que el equipo fue extraordinario. Si nosotros, mirá, si nosotros hubiésemos tenido la suerte de que de arriba nos tocara un poquito más con esa varita mágica y hubiésemos metido todos esos campeonatos que tuvimos. Copa del Rey, Supercopa, Recopa, y el campeonato, ponele que no lo haya ganado, pero que haya intentado al menos, o haya clasificado a las copas. Y ese día del Mallorca, vos te pones a pensar y decir, hubiese sido realmente algo que no se podría igualar jamás en la vida. Así como sacando un poco de contexto el hecho de que lo que nosotros hicimos como cuerpo técnico en Chivas. Nosotros en 2 años y medio en Chivas llegamos a 7 finales y ganamos 5 campeonatos. Es decir, 5 copas seguidas. Es decir, eso es irrepetible, porque no hay manera de repetir. Es decir, son momentos, circunstancias, donde, viste, yo creo que en ese año nosotros ahí en el Mallorca se alinearon todas las cosas. Siempre tiene que pasar algo así, ¿no? Se tienen que alinear los planetas, sobre todo con los equipos que no son tan poderosos, porque gastan fortuna, porque no podemos hablar lo mismo que se alineen los planetas con el Barcelona, el Madrid, qué sé yo, y tantos otros monstruos equipos de Europa, pero con nosotros se dio todo y estaba todo ahí, era como todo, viste, encajaba. Cuerpo técnico, jugadores, gente, es decir, todo estaba aceitado, todo iba en perfecto estado, y fue así, más allá de no haber conseguido, obviamente, con los logros, con títulos o con copas, pero se daba de que había todo un buen funcionamiento de los engranajes de todos los sectores. Por los jugadores, por lo que quería el técnico, los jugadores lo hacían dentro del campo de juego, por lo que era como líder Héctor Cooper y por lo que era en ese momento todo lo que es dirigente, que permanentemente estaban encima nuestro tratando de solucionar cualquier tipo de situación para que nosotros solamente pensáramos en jugar. Y fue así, porque nunca tuvimos ningún tipo de problema de absolutamente nada esa temporada. Es decir, eran todas cosas que sí, que se va a ver, que se puede, que esto, que lo otro. Es decir, nunca tuvimos un no por parte de nadie y todos sabíamos de que teníamos que laburar a beneficio del objetivo que siempre se trató de hacer, ¿no? En este caso era el campeonato, llegar a las copas y tratar de ganarla, obviamente. Pero yo creo de que eso fue también algo muy importante para todos nosotros, el saber de que estábamos todos compactos, todos metidos y todos íbamos hacia adelante. Y la muestra de eso, Carlos, imagino, pues es la familia, ¿no? El grupo que se formó, porque bueno, después muchos jugadores pues siguieron sus carreras, algunos estuvieron solo un año en Mallorca, otros estuvieron más, jugaron pues en España, en Inglaterra, en fin, cada uno tiene su carrera, pero todos los que formasteis parte de aquella generación, de aquel grupo, todo el mundo recuerda ese paso por Mallorca como algo único y repetible en sus carreras, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho, ¿no? Sí, claro que dice mucho, porque lo estamos hablando, mira vos, porque estamos recordando una cosa que fue muy importante en la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos, por decirlo así, y siempre hay buenos recuerdos. Es decir, me hubiese gustado, la verdad, me hubiese gustado estar en el Mallorca, me hubiese gustado a lo mejor ser técnico del Mallorca, me hubiese gustado ser entrenador de portero de los Mallorca, pero bueno, la vida nos llevó a separarnos y cada uno tiene su vida en donde esté, con sus proyectos, con sus ilusiones, pero evidentemente de que yo tengo un gran cariño y afecto con Mallorca, porque a mí me han tratado muy bien. He pasado uno de los momentos mejores de mi vida, porque estando en Mallorca a mí me convocan a la selección argentina también y me hizo participar de un mundial. Ahora es decir, te preguntaré. Tengo muchas sensaciones, muchas cosas lindas que me sucedieron ahí. Entonces, obvio, como ser humano y como tipo, digo, pucha,
qué lindo hubiese sido haber llegado a mi carrera al final y que hubiese sido otra lo mejor, es decir, hubiese tenido la oportunidad de estar allá, de seguir viviendo, de seguirme relacionando con el club, o tener algún cargo o hacer algo estando ahí, que le hubiese agradecido eternamente, porque realmente ahí yo realmente como jugador me sentí pleno, fue muy importante en mi carrera. Pero bueno, la vida siempre, viste cómo es, cada uno va para donde va, te lleva para allá, y bueno, hoy estoy acá en San José, con el cuerpo técnico de Matías Almeida, siendo parte importante de ese cuerpo técnico como entrenador de portero, la verdad que lo disfruto mucho, me siento a pleno, me siento muy bien, y nada, y bueno, y me pone re contento, la verdad, dentro de toda la pálida que significa todo esto en lo que estamos viviendo en el mundo entero, tener la posibilidad de hablar y recordar un poco todas esas cosas que vivimos en el Mallorca y sobre todo lo que fue ese partido fue fantástico y me alegraste el día. La verdad que me alegraron el día, realmente estoy muy contento. El día nos lo alegras tú a nosotros, ¿no? Con esta conversación. Citabas ahora ese Mundial, ¿no? De Francia 98, llegaste a ese Mundial con la selección argentina después de tu temporadón en el Mallorca y oye, pues casi que se vuelve a repetir un poco la historia, ¿no? No vamos a hablar de todo el Mundial porque podríamos estar horas, pero llega esa eliminatoria que todos los argentinos recuerdan con Inglaterra, en octavos de final y llega la tanda de penaltis y ahí vuelve a aparecer la figura de Carlos Roa para parar dos penaltis, tremendo. Pues sí, ya venía con ese envión de los penaltis acá en España, en el Mallorca, porque la gente, inclusive el periodismo, ya empezaba a hacer bulla, que atajaba penales, que este y lo otro, y bueno, yo creo de que fue todo, como te dije, ¿no? Aprovechar la situación que me tocaba vivir como deportista en ese momento, y la verdad que fue fantástico, porque tuve un partido muy complicado y difícil contra Inglaterra, era un clásico de todos los tiempos, por lo que se sabe, por lo que se decía, entonces claro, llegar a esa instancia tan decisiva para nosotros y para todos, pero sobre todo para Daniel Pasarela, que era el técnico, yo me acuerdo que, como siempre lo digo en muchos reportajes cuando me hacen, es decir, terminó los 30 minutos de la prórroga de la larga y vamos a penales, y se acercó y me dijo, hey, que tenemos que ganar a penales, me dijo. ¿Entendés? Entonces, así nomás, me dijo, hey, tenemos que ganar a penales. Qué mochila te puso, ¿no? Sí, olvidate, siempre digo lo mismo, es decir, te pone como una presión extra, una mochila así, pucha. Y bueno, y yo sí sabía, y los jugadores saben, y sienten esa sensación, porque obviamente era contra Inglaterra, y viste cómo es, iba a ser duro si se perdía. Iba a ser duro, las críticas también iban a ser duras, iba a ser muy complicado, porque viste cómo es, el fútbol en Argentina es pasión, y es el primer deporte que la gente es toda técnica, toda sabe de fútbol, toda historia, entonces bueno, iba a haber una presión importante, y por suerte pude parar dos penales importantes, y la selección, sí, pudimos pasar de fase a cuartos de finales para jugar con Holanda, pero ya te digo, también fue un hecho espectacular, haber estado en ese Mundial a mí se significó muchísimo, porque el regreso mío al Mallorca, en Mallorca me abría las puertas a todo el mundo, es decir, generaba que me regalaran las cosas, que no, y que iba a los shopping, y viste, y te regalaban esto, lo otro, la gente se hacía notar, se hacía presente de saber de que, bueno, uno pertenecía en ese momento a Mallorca, al club, a lo que es la gente, a ese entorno, y lo hacía partícipe, y a mí me encantaba ser uno más de ahí, entonces es importante y me sentía muy cómodo. Y es verdad que pues, después de estar en ese momento álgido de tu carrera, el mejor momento de tu carrera, pues tomas esa decisión, ¿no? ese parón que decidiste. Todo lo pasado, pues imagino que uno puede revisar sus decisiones y todo es muy fácil, pero yo creo que siempre lo has dicho, ¿no? Que en ese momento era lo que te pedía el cuerpo, la mente, lo que te pedía tu espiritualidad, ¿no? Y no sé cómo con el paso del tiempo pues ves aquella situación. Pues siempre cuando me tocan ese tema, viste, siempre profundizar un poco es complicado porque es repetir más o menos lo mismo, pero creo que la gente del Mallorca lo vivió y de mi generación lo vivió de primera mano, ya se dijo todo, simplemente obviamente después con el tiempo te das cuenta de que posiblemente me apena el hecho de que me haya ido sin ninguna duda, porque yo tenía una gran relación con la gente, con el club y con todos, pero era como vos decís, era lo que mi corazón demandaba, mi mente, y era lo que me estaba haciendo feliz, era lo que me iba a hacer feliz. Pero sí me quedó el hecho de decir, esa espina de saber de que, bueno, me fui de un lugar donde me estaban tratando de 10, de maravilla, y la gente muchas veces no entendió esa parte mía, esa parte espiritual, esa parte diferente que yo tenía.
Entonces, creo que fue duro para ellos. Yo, con muchísimas personas que me encontraba en la calle, inclusive después me siguieron escribiendo, dice, todavía no te entiendo, loco. Es decir, no te entiendo lo que pasó, qué pasó, qué no esto. Y sí, es difícil entender, porque, bueno, era pensar totalmente diferente, era empezar otra vida totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada. Y claro que no fue fácil para mí, no fue fácil para mí ni para mi familia, pero inclusive también no fue fácil para el Mallorca desprenderse de mí, porque cuando tengo las charlas con el presidente, con los dueños del club, pobrecito, cómo transpiraba, sabía de que sí, estaba fuerte la decisión. Fuimos a Madrid, me acuerdo, con mi representante Camaño, y se lo veía, sí, se lo veía, pero no solamente por el tema religioso, también había un tema de contrato, había un tema económico de por medio, había otras dos, tres cuestioncitas más que nunca se supo y no se van a saber, porque son cosas personales, son cosas nuestras de ese momento, pero que a lo mejor ellos hubiesen aceptado, o hubiesen a lo mejor tenido un poquito más en cuenta, a lo mejor la decisión hubiese sido otra, pero se aceleró a través de esas circunstancias, ¿entendés? Entonces, pero bueno, ya el hecho está y ya está. A ver, el Mallorca siguió igual, de la misma manera, mejor, y yo hice mi vida. Pero bueno, después de haber hecho mi vida, retorno al Mallorca. Fíjate vos que después de los 8 meses yo vuelvo al Mallorca. Y vuelvo con la misma ilusión de siempre, y me abrieron las puertas espectacularmente. Y bueno, y terminé mi contrato en el Mallorca, como tenía que ser, y después, bueno, yo sabía que ya, sobre todo en lo que era el club, era, si bien el club me había ofrecido la renovación o quedarme, yo sabía que iba a ser difícil, porque yo sentía de que tenía que jugar, es decir, yo me sentía de que yo tenía que demostrar que a volver a jugar, yo no quería estar en el banco, yo no quería ser suplente, porque bueno, tenía sabía de lo que era yo capaz y sabía cómo estaba, y también sabía el presente de ese momento del Mallorca. En ese momento estaba Leito Franco venía muy bien, estaba haciendo, no figura, pero sí estaba agarrando el manejo de lo que era el equipo, de la gente, el aprecio que le tenía, y iba a ser difícil volver a jugar. Entonces decidí dar un paso al costado e iniciarme, hacerme la vida en otro lugar. Y bueno, y ahí salió el tema de Albacete, que todos saben la historia después cómo fue. Sí, señor, que ascendiste también a Primera División. Luego, pues evidentemente tuviste esa enfermedad que afortunadamente pudiste superar. Bueno, algunos palos, ¿no? Que a uno le da la vida. Y le gané al Mallorca el único partido que jugué. Esa es una satisfacción grande también interior. Y no tiene que ver nada que ver con lo que siento yo del Mallorca y lo que siento el cariño. A ver, no, a ver si me entienden, ¿no? Ya tengo 50 años ya. Pero fue tan grande la satisfacción que sentí en mi interior. Pero nada malo, ¿no? Nada extraño. Simplemente el hecho de volver a jugar y enfrentarlo a mi equipo. Ese era mi objetivo cuando yo volví de lo que era, cuando volví a Primera con Albacete. Mi objetivo es decir, pucha, ojalá que tenga la posibilidad de jugar contra el Mallorca y tener la posibilidad de ganarle. Y bueno, y se dio también, así que me fue bien y estoy muy feliz, muy contento. Después de todo eso me agarra el tema del cáncer, que bueno, que se fue otra pálida, otro bajón, pero mi vida, si vos la analizás desde mi comienzo, siempre está, es decir, siempre tiene esos momentos de que pucha, pasa algo o lo que fuere, por una cosa o por otra, pero siempre he sobrevivido de todo eso. Es decir, a pesar de vivir muy intenso y situaciones muy límite, que tiene que ver con la pérdida de la vida, gracias a Dios he salido adelante y me he superado también, como siempre dije, ¿no? El tema de la fe es muy importante y es para mí, y yo creo que eso ha sido un muy buen puntual, un muy buen puntal como para sacarme a mí y a mi familia adelante. Hablabas de momentos difíciles, que también superaste la malaria en su momento, o sea que lo has tenido complicado, pero bueno. Oye, ya hay para ir terminando una anécdota que el otro día pues hablábamos también con Leo Biagini, con Vicente Ngonga, con Jovan Stanko y con Marcelino, y recordamos, y tu nombre, claro, apareció en muchos momentos, y Leo Biagini se reía y decía, bueno, cuando hables con él o si le puedes entrevistar, pregúntale a ver cómo va la memoria, porque no se sabía los nombres de algunos y demás, y hicieron broma con eso, ¿eh? Sí, es verdad, yo soy muy despistado, digamos, era muy despistado, ahora más viejo, te imaginas, con un poco más de edad, te imaginas de que tengo que, viste, empezar a buscar en el baúl de los recuerdos, y obviamente sí, pero no, los recuerdo a todos, a mis compañeros, cómo no voy a recordar, cómo no voy a... Lo que pasa es que sí, las anécdotas muy, muy, es decir,
tengo muy pocas porque no las recuerdo, pero te voy a contar una que es una intimidad que nosotros, bueno, como argentinos siempre nos juntábamos con el Mencho y con Gaby Amato. Y una noche estábamos en la habitación del Gaby Amato, nos fuimos a joder con el Mencho, ¿viste? Siempre nos, antes, noches previas, siempre del partido, estábamos juntos un tiempo y hablando de lo que venía, de lo que iba a ser el partido, inclusive en el día del partido que jugamos de la Copa del Rey, no dormimos casi toda la noche, es una realidad. La tensión, los nervios, todo lo que generaba esta final, hacía el de que, bueno, estábamos juntos y, ¿viste? Y contábamos cuentos y nos reíamos y mirábamos la tele. Pero en especial, no fue esto lo que pasó justo en ese partido, porque no me acuerdo bien. Pero una noche estábamos en un hotel y el Gaby, hablando así, se le cayó la dentadura, porque él tenía dentadura postilla de estos dientes de adelante por un codazo que le habían dado. Y el Mencho lo encontró y se lo escondió y se lo llevó. Así bueno. Que toda la mañana, a la noche, le faltaban los dientes, ¿viste? Fue una cosa, una risa, ¿viste? Porque decís, pucha, claro, te imaginás, Gaby, que lo llaman a hacer notas o lo que fuera, tendrían que andar con la boca hablando allí. Porque no te... Y después otra anécdota, también pasó jugando un partido en plena cancha del Mallorca. Fueron a festejar un gol y el Mencho Mena va, lo quiere abrazar a Gaby y le pega en la cara. Y se le exalta toda la dentadura. En el pleno partido. Bueno. Partido. Y todo el mundo, viste, tratando de simular en pleno partido y festejo de gol, ¿no? Tratando de buscar los dientes de Gaby que se lo había caído. Bueno, lo encontraron atrás de un cartel. Lo encontraron ahí cerca de un cartel. Y se lo puso y siguió el partido. Así que bueno, no, esta es una pequeña anécdota. Hemos vivido muchísimas anécdotas, te puedo asegurar. Con el Caño y Bagaza, con Engonga. Había un grupo maravilloso, te puedo decir, gente realmente honesta. Podría haber alguna diferencia de que por ahí a lo mejor uno quería jugar, el otro, ¿viste cómo es el jugador de fútbol? Es decir, esto siempre es así. Podía haber diferencias, pero las diferencias se limaban dentro del vestuario y ya éramos todos grandes, era un plantel muy grande el nuestro. Es decir, tenía un promedio de edad importante, grande, sí. Que ya éramos grandes, tipos grandes, ¿viste? Tipos hechos, tipos que no era joda, es decir, tipos que íbamos para adelante y nada de historia. Entonces, siempre había charlas, había reuniones con respecto a todo eso, pero siempre se manejó bien, y siempre se manejó de frente. Por eso yo creo que hasta hoy el día todo el mundo se habla, hay un buen grupo, es decir, se vivieron, como dijiste, cosas intensas, muy buenas, y que quedó una gran amistad, porque yo inclusive la otra vez por las redes sociales lo pude enganchar a Quique Burgo, le mandé saludos, a César, que es técnico, mirá vos, técnico ahora me parece, sí, es decir, fíjate vos, y somos rivales, es decir, éramos compañeros, pero cada uno quería jugar, y defendía lo suyo, entonces, y me cuenta, y a veces me saluda, me dice que saludo, que ande bien tu familia, todo, y esas cosas quedan, y eso es lo que no sé, y eso es lo buenísimo, te juro de corazón, te digo, lo buenísimo, de poder. Yo cada tanto hablo con ellos, con algunos que me digan, ¿cómo están? ¿Están bien los chicos? Algunos están bien, están... Y me dicen, sí, algunos sí, otros están en la lucha, lo que fuera, pero bueno, eso es lo bueno. Es decir, saber de que se preocupan de alguna manera, en algún momento, se preocupan por vos, comentan, y eso es lo lindo, eso es lo bueno. Ojalá, ya te dije, pudiera viajar a España, no sé cuándo, cosa que me cuesta a mí desarraigar. Es decir, yo estoy en Argentina y me siento como en mi casa también, y me cuesta largar, viajar y toda esa historia ya, por la edad, porque ya estoy cansado de viajar también, y porque, bueno, ahora obviamente por el trabajo no lo puedo hacer, pero en algún día ojalá pueda ir a España, y sobre todo a Mallorca, a poder reencontrarme con algunos de los muchachos que hemos estado en esa generación fantástica de jugadores. Pues aquí te estaremos esperando y vamos a ponerlo en marcha, a organizarlo. Ya para terminar, bueno, citabas ahora a Mena, a Mato, que también a Mato sí. Os ha acompañado pues muchos años con Almeida en diferentes cuerpos técnicos, sí. Que también ha quedado a vivir en la isla, Cooper, que también lo tenemos aquí en la isla, o sea que tienes aquí sí. Gente que te está esperando. Sí, tengo gente buena. Cooper hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad que me gustaría tener una charla con él, de esos viejos tiempos, buena gente, muy buena gente, y sí, obviamente que yo lo sigo a todos esos que vos decías, a toda esa banda la sigo por lo que son las redes sociales, y estoy permanentemente de alguna manera informado de lo que están haciendo, lo que hacen, lo que no hacen, y bueno, y nada, yo ya te digo, estoy muy, muy halagado, muy contento por este llamado, por el hecho de que pudimos hablar un rato de todo ese tiempo que me tocó vivir en el Mallorca,
un tiempo maravilloso. Y bueno, como siempre, agradecer a la gente, a las personas que hoy en día tenemos el contacto, esa relación a través de las redes sociales, que nos permiten afianzar ese cariño, ese aprecio mutuo que nos tenemos, que sentimos. Y bueno, y somos seres humanos, necesitamos muchas veces de esos afectos y creo que nos hacen bien. Así que yo, la verdad, encantado y le mando muchísimas bendiciones de acá al equipo. La verdad que lo sigo poco, no sé si está bien o está mal, la verdad, pero deseo de todo corazón que obviamente le vaya bien y que siempre esté arriba, al tope. Pues nos quedamos con este mensaje, la mejor manera para despedir esta conversación. Carlos Ángel Roa, elegido por la afición del Mallorca como el mejor portero de la historia de nuestro club. Había otros candidatos también muy potentes, pero bueno, la gente evidentemente que te recuerda con muchísimo cariño, te lo has ganado a pulso y ahí está pues esa elección. Mucha suerte, amigo, muchísimas gracias y también que te vaya todo muy bien. Y lo dicho, te esperamos en la isla. Bueno, un saludo grande, gracias por esta nota y ¡visca el Mallorca!